días. Buenos días. Bienvenidos a Leganés. Bienvenidos a este Centro Cultural José Saramago. Hoy venimos a Leganés a hablar de educación, de las propuestas de educación del Partido Socialista Obrero Español. Y me acompañan Meritxell Batet y Ángel Gabilondo, que van a ser quienes van a desgranar esas propuestas. En Leganés gobernamos los socialistas desde hace 6 meses. 6 meses en los que nuestras prioridades han sido el empleo y la educación, porque ambas cosas van muy unidas. Queremos empleos de calidad, empleos bien remunerados, empleos estables. Y para lograrlo no solo hace falta impulsar políticas industriales o de apoyo al pequeño comercio, hace falta invertir más en educación. Y eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Porque aunque a pesar que en los municipios tenemos pocas competencias en materia de educación, estamos haciendo muchas cosas. Lo primero que hemos hecho es crear el Consejo Escolar Municipal, un órgano de participación ciudadana en la que no solo está el Ayuntamiento y todos los grupos municipales con representación en el Pleno Municipal, sino que además está la Comunidad de Madrid, los directoras y directores de centros educativos, los profesores representados a través de los sindicatos, las asociaciones de madres y padres de alumnos. Estamos todos hablando y llegando a acuerdos, porque para nosotros los centros educativos son el centro de la ciudad. En ellos no solo educamos a nuestros hijos, hacemos deporte, impulsamos las políticas de participación ciudadana y este verano hemos puesto en marcha unos cuantos comedores escolares para garantizar que no haya ningún niño sin una comida caliente al día. Y en esos comedores escolares hemos planteado un proyecto educativo, un campamento urbano en el que los niños desayunaban, comían y se llevaban la merienda y la cena a su casa. Y que ha estado abierto desde el final de las clases hasta el día 9 de septiembre y que vamos a volver a abrir en Navidades. Porque como decía, para nosotros los centros educativos son el centro de Leganés, el centro de todos y cada uno de nuestros barrios. Y por eso todo el ayuntamiento está trabajando para mejorar la educación. La policía local ha desarrollado un nuevo programa de prevención en el que cada director y directora tiene el teléfono móvil del jefe de la policía local para llamarle en cuanto hay un problema. En el que los servicios sociales han puesto a trabajar con los centros educativos para garantizar que siempre hay un contacto en el que cada director puede llamar si ve cualquier tipo de conflicto en las aulas. Vamos a mejorar nuestros colegios porque vamos a centrar las inversiones en reformar todos los colegios antiguos de Leganés. Vamos a mejorar nuestros colegios, vamos a aumentar las inversiones en educación y vamos a hacer todo lo posible para garantizar que la educación, algo tan importante para nosotros, sea una prioridad. Porque no hay ningún modelo de crecimiento económico, ninguno, en donde no aparezca la educación como el principal multiplicador de ese crecimiento económico. Y no hay ningún país de los que llamamos desarrollados que no haya crecido si no es invirtiendo más en educación. Y como eso es lo que queremos en Leganés, en Madrid y en España, los socialistas vamos a plantear aquellas medidas necesarias para conseguirlo. Yo no extiendo más, voy a dejarle la palabra a Meritxell Batet, que es la número 2 de nuestra candidatura por Madrid, alguien que nos enorgullece de presentar aquí en Leganés y que va a tomar la palabra. Muchas gracias, Meritxell. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Santi, por acogernos en tu ciudad, en Leganés, por el trabajo que estáis haciendo desde los municipios. También nos acompañan otros alcaldes, como Manolo Robles. Y el trabajo que se hace desde los municipios es fundamental, porque es ahí donde empieza la igualdad de oportunidades, es donde ahí se construye la cohesión social, donde se consigue una buena integración entre todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y eso para los socialistas es fundamental. Por eso necesitáis competencias, por eso necesitáis que la reforma local que aprobó el Partido Popular se derogue también y podamos poder entre todos construir, aprobar, consensuar una nueva reforma local. Yo quería empezar con algunos nombres. Esther, Luis, Pau Salvador, Jesús María, Jordi, Marc. Son todos ellos profesores
que he tenido a lo largo de mi vida, que me han acompañado a lo largo de mi vida. Y de ellos he aprendido disciplina, he aprendido a ser más sensible también, he aprendido sensibilidad, he aprendido a que todo requiere un esfuerzo y sobre todo he aprendido a pensar. He aprendido a pensar, a obligarme a reflexionar, a tener espíritu crítico, el no aceptar, el no resignarme a que las cosas sean como son, sino a esforzarnos para transformarlas, para transformar esas cosas. Estoy segura que todos ustedes también tienen sus nombres propios que les han acompañado y que han supuesto figuras importantes en vuestras vidas. Porque al final los maestros, los profesores, muchos de ellos nos acompañan porque configuran lo más básico, ¿no? Donde nosotros empezamos a desarrollarnos precisamente como personas, que es en edades tempranas, y eso luego nos acompaña a lo largo del desarrollo de toda nuestra vida. Y sigo con otra obviedad, no puedo evitar también cada mañana cuando mis hijas me despiertan a grito de mamá, mamá, y las bajo a la escuela infantil porque aún son pequeñitas, no puedo evitar pensar que lo más importante que les voy a dejar va a ser la educación, la cultura. Eso es lo más importante que las madres y padres, y vosotros lo sabéis bien, porque seguro que la mayoría de vosotros también sois madres o padres o abuelos o abuelas, es lo más importante que dejamos a nuestros hijos. Me siento especialmente orgullosa, especialmente honrada de estar hoy aquí, de tener la ocasión, la oportunidad de presentar, junto con Ángel Gabilondo, el programa de educación del Partido Socialista Obrero Español. Y me siento especialmente honrada porque lo hago al lado de Ángel Gabilondo. Seguro que él es uno de esos nombres que para muchos alumnos que ha tenido ha marcado su vida y seguirá marcando su vida. Por tanto, es un referente seguro para muchos de estos alumnos. Y sobre todo porque lo hago junto a él y formando parte de un proyecto colectivo, de un proyecto socialista, también de un proyecto educativo. Y el segundo motivo de orgullo, como coordinadora del programa electoral, como socialista, como profesora de universidad, como madre, es poder presentar una parte de nuestro programa electoral que es precisamente la primera parte del programa electoral. Haber participado en un programa que empieza, que arranca, ese proyecto de país que nosotros presentamos, con el que nos comprometemos delante de todos los españoles y de todas las españolas, es precisamente el programa de educación, de formación, de conocimiento, de cultura. Porque esa es la base, desde nuestro punto de vista, a partir de la cual podemos construir después sociedad. Podemos construir una economía más fuerte, más humanizada. Podemos construir un Estado social también fortalecido, desarrollándolo, profundizando en él. Podemos construir también unas instituciones democráticas más sanas, más transparentes, más participadas. Todo tiene como base la calidad que tengamos como individuos. Y por tanto, por ahí empieza todo, por el desarrollo de la persona, por el desarrollo del individuo, por el desarrollo de cada uno de nosotros. Porque una sociedad es más digna, una sociedad es mejor si los ciudadanos que conforman esa sociedad son mejores educados, tienen más conocimiento, tienen acceso mejor a la cultura. Y esa es nuestra filosofía, esa es la filosofía que acompaña precisamente a nuestro programa electoral. Y voy a leer el párrafo con el que arranca este bloque educativo. El programa empieza así, dice: el conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro. La educación, la cultura, la ciencia y la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. En ellas se basa la efectiva innovación, que tiene, a su vez, una profunda dimensión social.
es solo un párrafo, pero creo que en un párrafo se concentra lo esencial que quería transmitirles. ¿Cuál es su programa de gobierno? Le preguntaron hace muchos años a un candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall. Y Pasqual Maragall dijo, se lo voy a resumir en tres palabras. Mi programa de gobierno es educación, educación, educación. Ese fue el eslogan también que utilizó Tony Blair, que había utilizado anteriormente Tony Blair, cuando se presentó de candidato a primer ministro en Gran Bretaña. Pues hoy, 2015, nuestro principal programa de gobierno, nuestro principal proyecto de país, tiene una base, y esa base es educación, educación, educación. Siempre digo que el nuestro es un proyecto socialdemócrata, y lo es también precisamente porque ponemos el énfasis en esta cuestión, en este tema, en la educación. Se ve claramente porque la apuesta política por la educación es la apuesta por la política más distributiva, más no redistributiva, sino predistributiva, porque va al origen de las desigualdades. Porque invertir en educación y poner el énfasis en educación es ir a la raíz de los problemas, es intentar evitar que se genere desigualdad, no corregir desigualdad, sino evitar que se genere desigualdad y que, por tanto, la sociedad parta de una posición más igual entre los individuos y, por tanto, que se puedan desarrollar mejor y poder después ser más autónomos y más libres a la hora de decidir qué vida quieren vivir. Es verdad que la mercadotecnia política actual recomienda no definirse de izquierdas o de derechas. Pero el Partido Socialista es un partido de izquierdas. Es un partido de izquierdas. Y no necesitamos cambiar esos orígenes, ni escondernos, ni arrepentirnos absolutamente de nada. Somos de izquierdas y lo decimos, no tenemos ningún tipo de problema. Y nuestro programa es un programa socialista, un programa socialdemócrata. Y lo es por respeto a los que nos precedieron, de los que nos sentimos orgullosos, de los que hemos aprendido mucho. Lo decimos también por respeto a aquellos que el 20 de diciembre van a votar, porque es bueno que sepan cuáles son los valores y los principios en base a los cuales nosotros construimos nuestras políticas y decidimos nuestra acción política. Lo hacemos también por respeto a esos valores que nos han acompañado y que nos siguen acompañando, porque son perfectamente aplicables en la sociedad actual. Las políticas a lo mejor cambian, pero los valores son los mismos. Y también por respeto a las acciones, a todos los logros que hemos conseguido cuando hemos gobernado España, cuando hemos gobernado comunidades autónomas y como hemos gobernado y seguimos gobernando tantos ayuntamientos de España. Orgullo de nuestras acciones porque en nuestra acción política siempre se buscan tres cosas: el beneficio de la mayoría, la búsqueda de la igualdad entre los ciudadanos y la búsqueda de la libertad. La búsqueda de la libertad también. Y la libertad empieza precisamente con el desarrollo personal, con esa educación, con ese conocimiento, con ese acceso a la cultura. Y para hacer posible esa libertad necesitamos que hoy nuestros hijos y nuestras hijas tengan derecho a realizarse como personas. Tengan e integren los valores de la diversidad y del diálogo, tan denostado también en estos tiempos. Que nuestros hijos y nuestras hijas no sufran desigualdad por razón de su origen económico o de su origen social o de su origen étnico o de raza o de color o de género. Que nuestros hijos e hijas desarrollen sus capacidades críticas, como decía al inicio de nuestra intervención. Por eso, para que todo eso sea posible y para garantizar esa libertad, es fundamental que la educación, el conocimiento y la cultura, ese instrumento de lucha principal contra la desigualdad,
vuelva a ser prioritario para el próximo gobierno a partir del 21 de diciembre. Desgraciadamente, perdura una concepción, desde mi punto de vista, diametralmente opuesta entre aquellos que se aproximan a la educación desde un pensamiento de izquierdas y desde aquellos que lo hacen desde un pensamiento de derechas. Y quería destacar cinco claves, cinco elementos en los que se nota, en donde se notan esas diferencias. El Partido Popular y Ciudadanos conciben la educación como un bien de consumo, como una mercancía, sometida a leyes de oferta y de demanda, y por tanto piensan que los ciudadanos lo que son principalmente es consumidores de un producto, consumidores de un producto. El Partido Socialista, en cambio, concibe la educación como un bien público que nos prepara para ejercer el derecho a la libertad con independencia de nuestro origen, como decía. Y les pongo un ejemplo. En estos cuatro años, en solo cuatro años, en nuestro país hay 30.000 docentes menos en la escuela pública, en las escuelas públicas españolas. 30.000 docentes menos en las escuelas públicas. Segunda diferencia. El Partido Popular y Ciudadanos conciben la educación como un instrumento para mantener élites en el poder. Puedo hacer mención, por ejemplo, a las declaraciones del ministro de Educación, Cultura y Deporte, el señor Méndez de Vigo, cuando dijo que había demasiados universitarios en España. El Partido Socialista, en cambio, concibe la educación como un instrumento para hacer florecer precisamente el mérito, donde esté, allí donde esté, porque el talento está mucho mejor repartido que el dinero, en este país y en casi todos. Y por tanto, no podemos perder ese talento que no tiene poder económico, que no tiene poder adquisitivo. Y ahí es donde está la escuela pública de calidad que necesita España para recuperar, para hacer posible, para hacer florecer ese talento, ese esfuerzo. Y les voy a poner algunos ejemplos de esa concepción distinta. En esta legislatura de cuatro años se han eliminado las becas como derecho y se conciben como un premio para los más listos en situaciones de vulnerabilidad económica. Por supuesto, los ricos, sean listos o sean torpes, todos tendrán acceso a la educación. Por tanto, se acaba con las becas como derecho, ha disminuido el importe, la inversión en becas en más de 675 millones de euros. Hay más de 16.000 becarios menos solo en estos cuatro años y todo ello ha sido acompañado además con un aumento de tasas en las universidades. La combinación de todo lo que ha provocado es la expulsión de muchos alumnos, de muchas alumnas, de muchos jóvenes que podían acceder a la universidad antes, que tenían ese talento, que tenían ese mérito, que tenían esa capacidad, pero que no tienen ahora el poder adquisitivo para llegar a la universidad. Tercera clave diferente de concepción. El Partido Popular y Ciudadanos concibe la educación como un derecho heredado, como un derecho al que se accede por linaje, digamos. Y por eso promueven un sistema educativo privado y un sistema educativo público recortado. El Partido Socialista, en cambio, concibe la educación como un derecho universal, como un derecho universal al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder. Y les voy a poner también algunos ejemplos. En esta legislatura, los alumnos del sistema público han aumentado un 18%, y los presupuestos, el presupuesto en educación ha bajado de más del 5% del PIB al 4,2%, con el objetivo, es un objetivo que llevan en su compromiso frente a Bruselas, a dejarlo en el 3,5% del PIB. Hay 77.000 alumnos menos en universidades públicas y 13.300 alumnos más en universidades privadas. Esos son algunos datos que reflejan
esa concepción del derecho heredado del linaje frente al derecho universal que defendemos los socialistas. Cuarto elemento, el Partido Popular y Ciudadanos concibe la educación y piensa que la educación se fundamenta en la competición, entre estudiantes y también en la competición entre centros. Para nosotros, el fundamento de la educación es la colaboración entre profesores, estudiantes y padres, y entre centros y administraciones públicas. Quinta diferencia importante, el Partido Popular y Ciudadanos concibe la libertad de enseñanza como la libertad del centro para elegir alumnos. La libertad del centro para elegir alumnos y eliminar, por supuesto, la participación de los padres en la configuración de las políticas de estos centros. El Partido Socialista considera que son los padres los que deben y tienen que elegir los centros para sus hijos y, por supuesto, los padres tienen que tener una participación activa en los consejos escolares. Después de hacer este repaso, nos damos cuenta, por tanto, que el Partido Socialista debe ganar las próximas elecciones. El Partido Socialista urge que gane las próximas, elecciones para poder volver al espíritu Gabilondo, para poder recuperar en este país un gran acuerdo de Estado para un modelo educativo que piense en la mayoría. Lo hizo el ministro Gabilondo, lo hizo acordando un pacto, un acuerdo de educación con la comunidad educativa, con las comunidades autónomas, con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, excepto con una, con el Partido Popular, que fue la única fuerza política que frustró este gran acuerdo necesario para España. Hay que volver, a partir del próximo 20 de diciembre, a reeditar ese gran acuerdo protagonizado por el Partido Socialista para que todas las fuerzas políticas, para que toda la comunidad educativa, para que todas las comunidades autónomas podamos alcanzar ese acuerdo que tanto necesita nuestro país en una política tan fundamental como es la educación. Así pues, para que sea un bien público, para que sea un derecho universal, para que sea un modelo basado en la colaboración, para que sea un modelo participado, para que sea un modelo que apueste por la igualdad, que apueste por la libertad, para que apueste para beneficiar a la mayoría de los ciudadanos y no solo a unos pocos, es imprescindible que el Partido Socialista gane las próximas elecciones. Nuestro programa de gobierno, nuestro programa electoral, se compromete en base a estas cinco claves que he querido destacar, se compromete a derogar en primer lugar la LOMCE, la ley aprobada por el Partido Popular, para después de su inmediata derogación reeditar ese pacto educativo en torno a una nueva ley educativa que dé estabilidad a nuestro modelo educativo. El Partido Socialista también se compromete en el programa electoral aumentar los presupuestos generales del Estado y aumentar los presupuestos en todas y cada una de las comunidades autónomas que gobernamos, para que haya un suelo mínimo de financiación para la educación del 5% sin renunciar a alcanzar al 7% del PIB a medio plazo. El Partido Socialista se compromete a concebir las becas como derecho, como un auténtico derecho para todos los estudiantes y todas las estudiantes, que no sea como un premio para los hijos listos, como decía, de familias humildes. El Partido Socialista también se compromete en este programa electoral a establecer unos precios públicos y unas tasas asequibles para que esos precios y esas tasas no acaben expulsando al talento que España necesita, a ese talento de futuro que España necesita. Queremos ampliar también la universalización de la educación de los 0 a los 18 años, poniendo mucho énfasis en las escuelas infantiles, porque son la base de garantía de esa igualdad de oportunidades que nosotros defendemos. Queremos aprobar también un estatuto del personal docente que impulse la profesionalización, que impulse también la dignificación de una de las profesiones más importantes de nuestro país, porque pasan muchas horas con nuestros hijos y nuestras hijas, que mejoren sus condiciones de trabajo
que permitan y les faciliten una formación permanente y que establezcamos un sistema de acceso con un MIR similar al MIR sanitario que está previsto. Queremos revitalizar también los consejos escolares para que participen también activamente los padres y madres en esos consejos escolares y que haya un gran acuerdo con las comunidades autónomas para disminuir los deberes que en estos momentos los niños y niñas de nuestro país tienen que hacer de manera excesiva, que les ocupan demasiado tiempo y eso también genera desigualdad, porque aquellas familias con mayor educación pueden ayudar mucho mejor a sus hijos e hijas a hacer los deberes, mientras que aquellas familias que parten con un nivel educativo más bajo están en peor posición respecto a las otras. Por tanto, también por eso es importante, para respetar el tiempo libre de los niños, para que tengan la posibilidad de jugar, de disfrutar de su tiempo, pero también para poder atajar esa fuente de desigualdad, hay que disminuir los deberes en nuestro país. Todo ello lo haremos, como he dicho, con la búsqueda del acuerdo, con la búsqueda del consenso, porque para nosotros la educación es una auténtica política de Estado, una política fundamental para nuestro país. John Locke decía que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto del mismo. La educación, la cultura, el conocimiento y la apuesta desde los poderes públicos por esos elementos nos acercan a ese conocimiento sin duda. Y extender ese conocimiento al máximo de personas, al mayor número de personas, de ciudadanos, es una de las obsesiones históricas precisamente del socialismo. Y el socialismo efectivamente va de personas, va de las personas a las que servimos, a las que queremos representar, con las que nos obligamos mediante programas electorales, pero también va de personas que conformamos este proyecto y que representamos este socialismo. Un socialismo que tiene que ser representado y está representado de manera honesta, de manera honrada, de manera culta, de manera decente. ¿Y quién mejor para mostrar esa honradez, ese compromiso, esa cultura, esa decencia, que el ministro Ángel Gabilondo? Y con él os dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya está dicho. Ya ha quedado dicho. Yo procuraré no estropearlo. Muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias, Leganés. Muchas gracias, Meritxell. Veo buenos amigos, amigas. Gracias, Manuel, alcalde. Gracias, Enrique, secretario de Organización. Bueno, hay que mejorar la educación. Pues sí, estamos de acuerdo. El consenso entre todos los partidos políticos. Hay que mejorar la educación. Vamos a señalar algunas distinciones. Desde luego no se mejorará la educación con más elitismo. Con más elitismo no se mejorará la educación. No se mejorará la educación si creemos que hay que proponer un modelo que sea el modelo que considera que la escuela ha de ser siempre una escuela de negocios, el modelo de la escuela de negocios, o que la sociedad es una empresa y, por tanto, criterios de una rentabilidad sin corazón, una rentabilidad que se reduce a ser una rentabilidad económica. No se mejorará la educación mientras uno solo, una sola, alguien, por razones sociales o económicas, no pueda progresar en sus estudios. No se mejorará la educación mientras estimemos que hay que hacer una educación extraordinaria para unos cuantos, mientras la generalidad asiste al deterioro de la atención para la educación. Así que nosotros decimos que sí a la excelencia,
pero no al elitismo. Y esto es extremadamente importante, porque la clave de lo que se propone es una cierta sorpresa. No sé qué nos ha pasado, para que ahora sea de nuevo imprescindible decir que la educación es un derecho y es un bien público. Es que ahora que estos días a mí me ha dado por decir que España necesita darse un repaso, es un término un poco colegial, ¿no? Pero darse un repaso por lo social y un repaso social, sigue siendo interesante pensar por qué de nuevo tenemos que considerar que la educación es un derecho. Alguno dirá, bueno, es un derecho que ya está reconocido en la Constitución. Sí, pero es un derecho que se ha visto muy afectado, precisamente porque a través de determinadas políticas la oportunidad de muchos se ha visto mermada. Hay menos oportunidad. No todos tienen la misma oportunidad. Y uno puede decir que cuando defiende la excelencia es siempre una excelencia que lleva a unas élites, pero yo no estoy de acuerdo. Sí me acuerdo bien de unas declaraciones de un ministro que dijo que había que lograr que todas las universidades españolas estuvieran por encima de la media. Yo soy de letras, pero por encima de la media no pueden estar todas. Al menos una no tendrá que estar por encima de la media, o yo no sé lo que es la media. Así que sí, efectivamente, excelencia, que el que más puede, más trabaje, más esfuerce, más mérito y más capacidad llegue más lejos, pero muchas veces los puntos de partida no son iguales. Estamos en Leganés, alcaldes, si me equivoco me corriges, y sigue habiendo personas en situación de vulnerabilidad, de indefensión, personas que están con necesidad, esperando que nosotros generemos estructuras y condiciones de igualdad de oportunidad, generemos condiciones y también espacios para que puedan desarrollar sus capacidades. Y cuento esto para decir que quizá la clave está en que nosotros pensamos que el camino es la educación, la cultura y la educación. La cultura y la educación hace por la equidad como nada ni nadie. La cultura y la educación, la universalización y socialización de la educación ha hecho por España lo que no ha hecho nadie para lograr cotas de igualdad y de oportunidad. Y creo que por respeto a tantos maestros, maestras, profesoras y profesoras, a tantas personas que han luchado en España en estos últimos 40 años, y no hablo de un partido ni de ningún partido en concreto, gracias al esfuerzo tan grande de tantos para universalizar y socializar la educación, no nos podemos permitir que, llevados de un aire de supuesta innovación y de supuesta modernez, porque esta palabra que exactamente no existe, pero define muy bien a aquellos que sí existen, no tenemos que dejarnos guiar por unos criterios que nos alejen de la gran conquista de este país, que ha sido la educación pública, la educación para todos y para todas de calidad. Y nuestro empeño es, en el programa, insistir en esta dirección. Yo creo que el Partido Socialista puede señalar que con todos sus defectos, sin duda, con todos sus errores, sin duda, desde luego ha hecho un esfuerzo enorme y unas grandes conquistas en España por la educación pública. Si quieren, repasamos los defectos del Partido Socialista. Bueno, también tendríamos de qué hablar. Pero no es eso lo que ahora los ciudadanos están pidiendo, sino si somos capaces de proponerles algo para afrontar la situación que debe mejorar. Bueno, pues lo hacemos sin perder la noción de defensa de la igualdad, de la equidad, de la universalización de la educación. Es curioso que aquellos que dicen que sobran universitarios se ocupan de que sus hijos vayan a la universidad. Ellos no tienen dudas. Lo que parece que sobran son otros, nunca sus hijos. No es este el asunto. El asunto es que probablemente tendremos que equilibrar con otros modos de formación o tipos de formación. Es verdad que en España hacen falta impulsar, promover y desarrollar la formación profesional en muchas direcciones, atender a un mapa de las titulaciones, compararlo en relación, ponerlo en relación con las necesidades sociales. Sí,
Es verdad que ya hay formación profesional de bata blanca, de bata verde, de bata azul, de mono, de corbata, que la formación profesional está muy bien ya desarrollada en gran parte, pero ¿qué pasa? Que no está implantada bien, según las necesidades, que faltan plazas. El Partido Socialista se propone en una primera instancia la creación de 200.000 plazas y llegar hasta 1 millón de plazas más en formación profesional, pero la clave está en que la educación sea algo que acompañe siempre la vida de una persona. Nunca hemos creído que la educación es algo que te ocurre en una época de tu vida y luego ya vas de educado el resto de tu existencia. Esto es muy inquietante. La educación es algo que uno no deja de encontrar y de buscar a lo largo de toda su vida. Una educación para siempre no es una educación que ocurre de una vez por todas, sino que siempre ha de acompañar la vida de alguien. Nunca estamos suficientemente educados. Educación a lo largo de toda la vida, pero oportunidad desde los 0 a los 18 años. Alguien decía que iban a dar cheques para las guarderías. Bueno, pues ni cheques ni guarderías. Nosotros no queremos guarderías entendidas como aparcamientos para niños ni lugares donde tenerlos entretenidos, sino educación infantil. Llamamos educación infantil desde el primer momento de la vida. Educación como una clave para la detección de necesidades de escolarización específicas, claves para la igualdad de oportunidades. Y se ha hecho mucho de 3 a 6 años, es verdad que sí. Se ha logrado que sea universal, se ha logrado que sea gratuita, sin ser obligatoria. Bueno, pero con esto ya empiezo a señalar que no es lo mismo obligatorio que universal. Ahí tienen el ejemplo. De 3 a 6 años, en este momento es universal y no es obligatorio. Bueno, solo decir que si hubiera sido obligatorio igual no lo logramos, pero ese es otro tema español. Yo ahora recuerdo que de 0 a 3 años es donde tenemos también un gran desafío. Y hay que crear condiciones, plazas, oportunidades, que tienen mucho que ver también con condiciones sociales, que tienen que ver también con el papel que hemos destinado muchas veces a la mujer, primera gran víctima siempre de la pérdida de derechos. Cuando algún derecho se ve afectado, la primera víctima, en caso de duda, la mujer. Bueno, pues de 0 a 3 años, educación infantil, creación de plazas, políticas que van hacia esa universalización de 0 a 18 años. No es obligación, ¿no? Hubo un cierto debate con esto, obligatoriedad no puede haber, para empezar, porque a partir de los 16 años se puede hasta trabajar. Está bien, y si se puede trabajar no puede ser obligatorio que uno esté estudiando hasta los 18. Lo que hay que hacer es crear condiciones de posibilidad para que nadie nunca jamás, por razones sociales o económicas, se vea privado de la posibilidad de estudiar. Y esto va acompañado de lo que decía muy bien Meritxell, que es que hace falta generar una política social de financiación del sistema educativo en todos los sentidos, universitario y no universitario. Y esto tiene que ser una política integradora. Voy a poner un ejemplo. Si se suben las tasas y se bajan las becas, y además en una misma operación, pues se resiente claramente la oportunidad, la igualdad de oportunidades. ¿Que hay que buscar un sistema global de financiación? Sí. ¿Que debe estar vinculado también a la presencia o intervención de la financiación privada en la investigación? Bueno, en España, por ejemplo, la financiación privada en la investigación es muy pobre en relación con otros países, pero sobre todo es muy importante que se recupere la noción de beca como beca vinculada a las condiciones socioeconómicas, a unas condiciones cumplidas las cuales uno tiene derecho a tener esa beca. No se trata de dar una gran partida y en esa partida distribuirla entre las solicitudes a quien llegue la cantidad que llegue. Porque aquí hay que aprender ya matemáticas, lección una, para analizar lo que pasa con la educación. Si en Madrid, por ejemplo, sube el 65% el precio de las tasas universitarias y luego baja el 10%, pregunta de matemáticas, ¿ha subido o ha bajado? Pues algunos dicen, ha bajado el 10%. Otros dicen, ha subido el 55%. Si uno analiza en términos generales políticas que pueden haber llevado con las becas, dice, hay más número. Bueno, es que depende también de las cuantías. Es que
Algunas veces me decían a mí en campaña electoral que solo contar, sacaban así un papel y me decían los expertos en temas electorales, tienes que sacar un papel y decir al sacar un papel que esto es un contrato, pero que si lo partes por la mitad y dices son dos contratos pero de la misma cuantía. Y yo siempre suelo decir, si no se puede explicar eso sin romper el papel. Yo creo que cualquiera entiende que lo que hacemos es cuando partimos y dividimos las mismas cantidades para que afecten a más personas, esas personas cobran menos y las cuantías no han aumentado. Las becas son un derecho. Nadie jamás en España, ya no vivimos en un país en que pueda permitirse que alguien por razones sociales o económicas no pueda estudiar. Las universidades, dicen, hay muchas universidades en todo el territorio, debía haber menos. No es verdad, no es verdad. En relación con el número de habitantes, no es verdad. Que cada universidad se tengan que especializar, tener sus señales de identidad, pues sí, es verdad. Es muy probable que tenga que ser así y está bien que sea así. Pero también es cierto que a veces los propios estudiantes tienen que tener capacidad de movilidad. Si hay filología árabe solo en 5 universidades españolas, pues no, nadie se quejará, pues igual tiene que ser más o menos, pero lo que no puede ocurrir es que uno tenga que estudiar y no se pueda mover. ¿Por qué cuento esto? Pues para decir que las condiciones sociales y económicas determinan de tal manera también la libertad, que para quienes defendemos un derecho, estamos defendiendo un derecho vinculado también a la libertad de enseñanza y de educación y a la libertad del derecho a la educación en su ejercicio. Porque a veces se habla, por ejemplo, de las reválidas, ¿no? Yo voy desgranando algunas cosas, las reválidas. Dice, pero es que ustedes están en contra de que se hagan reválidas. Nosotros no estamos en contra de que se evalúe y se pruebe y se hagan pruebas. Nos parece que en la educación está bien que se hagan pruebas. Lo que nosotros queremos es que las pruebas son para evaluar, es decir, para mejorar, para ver en qué direcciones tenemos que mejorar, no para clasificar centros, y menos aún para clasificar alumnos o estudiantes, cosas que a veces se hace. Y además se hace a unas edades tempranas, cuando ni siquiera está todavía resuelto hasta qué punto las condiciones sociales están incidiendo en tus posibilidades. Ahora que está de moda esta nueva iglesia de la talentología, yo no tengo ningún obstáculo en defender el talento, lo que sí puedo decir es que el talento también está muy condicionado y mediado socialmente. Que un niño de 12 años en una casa donde no ha visto un libro jamás, donde no ha visto nunca a su padre con un libro en las manos, a su madre, una casa en donde no ha podido ir nunca al extranjero, no ha podido estudiar en idiomas en otros lugares, pues si le examinas a los 12 años, pues igual tiene menos conocimientos que otro que ha tenido más posibilidades. Pero eso determina, debe determinar su futuro personal a edades a veces tan tempranas, de tal manera que dicen, bueno, tiene menos capacidad, vaya por tanto usted a la FP. Algo así como si considerar que la FP fuera un lugar para personas con menos capacidad y menos recursos. Nosotros no entendemos así, ni la FP ni a las personas. Por eso no es que estemos en contra de las pruebas, estamos en contra de pruebas selectivas, hechas a edades definidas que marcan una opción para toda tu vida cuando a veces está tan profundamente determinado por condiciones sociales. Ya sabemos que un niño, si desde los 8 años va todos los veranos a Inglaterra, con 15 años sabe más inglés que el que no ha ido. Ya lo sabemos, no hace falta hacer muchos estudios. Y también sabemos que en general el que va es porque tiene más condiciones también sociales y económicas. No digo que esté la inteligencia determinada por condiciones sociales y económicas. Digo que el talento también está definido por condiciones sociales y económicas. ¿Qué tenemos que hacer? Programas de becas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues modificar las tasas. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar las plazas de formación profesional. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entender la educación de 0 a 18 años como un derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Impulsar la educación infantil de 0 a 3 años. Y cuando digo tenemos que hacer, ese plural, ¿a quién se refiere? ¿Al ministro o ministra que sea de educación? No, no. Si es un derecho a la educación, es también un bien público. Y si es un bien público, público no quiere decir del gobierno, y menos del ministro, que el ministro que se cree que la educación es suya. Público quiere decir de toda la sociedad, de todos y cada uno de nosotros, de todas y cada una de nosotras. ¿Por qué no nos gusta la LONCE? Pues miren, no tenemos todo el día libre para explicarlo, pero sí les puedo decir una cosa, no nos gusta ya
de entrada, porque no es una ley hecha con participación y con consenso. Y no creemos en ningún modelo educativo que no esté basado en la participación ni en el consenso. La participación social. El pacto que proponemos es un pacto social y político. Primero social. Y social no habrá pacto social si no es un pacto con las comunidades educativas. Maestros, maestras, profesores, profesoras, agentes sociales, familias, estudiantes, aquellos que tienen cooperativas, aquellos que rigen los colegios. Es que, ¿qué cambio va a haber en la educación sin la educación? Con la educación tendrá que ser el cambio. Luego ya tendrá esta fuerza política. Y ya bien aviso también a políticos navegantes distraídos. Es tal la demanda social de un pacto por la educación que yo creo que si no somos capaces de lograrlo es para decirnos que lo vayamos a casa. Y es tal la presión de esta demanda social porque se está pidiendo sostenibilidad y estabilidad económica y financiera y de recursos, legislativa y normativa, estabilidad también de objetivos. Y se está diciendo, miren ustedes, por lo menos pónganse de acuerdo en los procedimientos y en las reglas de juego y en los campos de juego para poder avanzar. Cito con frecuencia cuando me decían a mí, pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo con alguien que no piensa como tú? Pero esto me lo decían desde todos los lugares, ¿eh? Y yo digo, pero un acuerdo siempre es con alguien que no piensa como tú. Es que eso es un acuerdo. Y eso significa que tenemos que señalar, sin perder nuestras convicciones y nuestros valores, y no lo vamos a hacer, ya desde este momento, con independencia de gane quien gane las elecciones, con independencia del papel que los ciudadanos nos otorguen a la propuesta del Partido Socialista, nosotros vamos a trabajar activamente, cada uno donde estemos y desde donde estemos, para buscar formas de participación y de consenso máximo para dar a este país el acuerdo que se merece. Que es un acuerdo que garantiza la universalización, que garantiza la oportunidad y que garantiza el futuro de España. Es que, ¿de dónde vamos a salir de la crisis? Esto de salir de la crisis, ¿esto qué es? Que te llaman por teléfono y entonces dicen, oye, que a partir de mañana hay que salir de la crisis por aquí. Miren, no hay más camino que la cultura, la educación, la ciencia, la innovación. No hay más camino para salir de nada del lugar en el que estamos. Y por eso a mí me ha gustado y lo agradezco, ¿no? Meritxell, tú coordinas el programa, que se empiece por el conocimiento, por la ciencia, por la cultura, por la educación. Pero ¿por dónde vamos a empezar? Y ahí es donde hay que agradecer a los maestros, maestras, profesores y profesoras, directores del centro, que esto también debe ser entretenido, el trabajo que hacéis, el trabajo que hacéis. Y otra cosa, aviso, porque también algunos parecen distraídos, que la educación está transferida también a las comunidades autónomas y que, por tanto, es determinante buscar el acuerdo con las comunidades autónomas. Y que la conferencia intersectorial, territorial, con las comunidades autónomas, tiene que ser un órgano de participación y de consenso. Que no hay ministro ni ministra que cambien de verdad la educación si no es a través del acuerdo y el consenso interterritorial. Y ahora llamo a algunas distinciones. La propuesta del Partido Socialista se llama por un pacto social y político por la educación. Hay algún otro partido que le llama Pacto Nacional de Educación. Nosotros no tenemos ningún problema con la palabra nacional, ni tampoco dudas. Solo digo una cosa, que no es lo mismo una cosa que la otra. ¿En qué se parecen las dos propuestas? Pues una cosa importante, en que empiezan por pacto y acaban por educación. Bueno, ya vamos bien. Pero en el resto de los asuntos, que se sepa que nuestro modelo no está en la tarea de centralizar ni de devolver a ningún gobierno nacional, entendido como tal, todas las competencias de educación, sino de buscar acuerdos y consensos que coordinen la cooperación y la colaboración interterritorial para que el acuerdo social y político sea también un acuerdo interterritorial. Y yo creo que ahí se puede trabajar y que se debe trabajar. Y acabaré hablando de los profesores. A mí me ha gustado, ¿no?, la propuesta recientemente presentada, desde luego, desde el Partido
socialista para la profesionalidad de la profesión de profesor, por decirlo de una manera rápida, ¿no? Y para poner los profesores y profesoras en el centro del proyecto. No hay nada que achacar a los profesores y profesoras. Hay ministros cuya máxima pasión es reñir a los profesores. Ellos le llaman estimular, pero bueno, a mí me parece reñir. Y no es eso de lo que se trata. Se trata más bien de crear las condiciones de posibilidad para que puedan desarrollar su trabajo en una escuela masificada, donde ha habido recortes, donde a veces confundimos la diversidad con una cierta soledad del profesor en una pluralidad de actividades, cuando no hay desdobles, cuando no hay tutorización suficiente, cuando no hay medios para poder hacer la labor inclusiva, diversa, que queremos hacer. Y ahí es donde yo quiero decir que me ha gustado la propuesta que se hace. Alguno dirá, ¿le ha gustado por ser del Partido Socialista? No, me ha gustado porque es socialista, que es distinto. Y me ha gustado porque ahí lo que se propone es, pues desde el reconocimiento de la experiencia de cada uno, desde el reconocimiento de la autonomía de los centros, pues hacer también las posibilidades de hacer una verdadera profesión de profesor. Y esto exige también, como se ha dicho, pues un sistema de acceso. Que es un sistema de acceso que indica primero una buena preparación. Que cuando uno quiere ser profesor de instituto, pues pasa también, pues probablemente, por hacer un máster de formación de profesores. Si uno va a dar clase en otros cursos, igual un año de especialización. Y luego una prueba universal donde uno puede ser seleccionado. Y luego 2 años más, dirá alguno, 2 años más. Y dice, sí, 2 años más. Pero 2 años más de práctica remunerada, remunerada. Y práctica no quiere decir que uno va a poner en práctica eso lo que ha aprendido. Práctica quiere decir que hay cosas que solo se aprenden en la práctica. Y entre otras cosas uno aprende quién es él. Porque para ser profesor, ahora les voy a dar un secreto, lo más difícil de aprender es quién eres tú. Esto lleva una vida. Y es verdad, también saber cuáles son tus condiciones, tus posibilidades, también tu formación, tus recursos y ver tus deficiencias. Y esto solo se ve en la práctica. Esto no se ve leyendo libros de pedagogía, que también hay que leerlos. Se ve en la práctica. Y por eso a mí me parece muy bien que durante 2 años se haga una práctica remunerada, tipo MIR, para aprender cosas en la acción. En líneas generales, ahí se proponen modelos de carrera docente, modelos de profesor, modelos también de evaluación. Y ahora una frase medio polémica, que es que yo todos los días ensayo frases polémicas y no me salen. Enfermo de consenso que estoy. Y es esta idea de que la solución es simplemente consiste en evaluar profesores. Pero nosotros no estamos en contra de evaluar, que lo que no se evalúa se devalúa, pero no tenemos esta noción de panacea, de que la solución al sistema educativo español consiste en evaluar profesores. Profesores ya se buscarán y buscaremos entre todos los mecanismos para valorar y valorarnos, para evaluar lo que hacemos, y está bien que lo hagamos, para corregir lo que hacemos mal, para también incentivar aquello que merece ser incentivado, pero no estamos de acuerdo con que se señale como que este sistema educativo tiene una solución. Y esa solución unilateral, individual, es evaluar profesores. No estamos de acuerdo. Pero si es verdad que todos lo tenemos que hacer mucho mejor, es verdad que ya que lo tenemos que hacer todo mejor, por favor no perdamos qué nos ha pasado, no perdamos la dimensión social del proyecto socialista, que es la dimensión de que la excelencia sin equidad es elitismo y discriminación. Y no nos dejemos fascinar por aquellos que parecen más bien ocupados únicamente en la educación de élites, mientras la mayoría llena su tiempo en una cultura general a la que queremos reducir a veces a los centros públicos. No habrá buena educación de calidad en España si no se sostiene una escuela pública de calidad para todos y para todas. Y no habrá, desde luego, en España ninguna salida para la educación si no se hace contando
con toda la comunidad educativa y con toda la sociedad. Perdonen que no les haya desgranado el programa, ¿no? Quizá les hemos desgranado las convicciones que sostienen el programa, las líneas de actuación, las preocupaciones del programa, pero sobre todo, parece mentira que esto pueda llamarse un acto electoral, no hemos venido a ofrecerles demasiado, sino a pedirles ayuda. Ayuda. Muchas gracias.